Seguimos viajando a través de Perú y esta vez visitaremos una ciudad que aún guarda muchos secretos. Una ciudad que esconde mitos y leyendas ancestrales. La palabra titi significa puma y caca en el idioma quechua es la piedra y cala en el idioma aymara es el color gris de la piedra, ¿ok? Y básicamente pues este lago, la forma del lago también tiene la forma de un puma en este lugar, ¿ok? En la tarde nosotros vivimos todo el tiempo, una familia de 4 personas, siempre acompañando a la pesca, caza, recolección y artesanía. Todo el tiempo estamos acá, tenemos panel solar, en una de la familia tiene una televisión a blanco y negro, también vamos todos unos con los paneles solares. Adiós, adiós, les deseamos un feliz viaje. Adiós, adiós, les deseamos un feliz viaje. Que es este día y ha sido de mucho agrado. Que es este día y ha sido de mucho agrado. Ay, mis amigos y amigas, regresen pronto. Ay, mis amigos y amigas, les esperaremos. Llegamos a Puno con 2 capas de toda la ropa que teníamos. O sea, nuestras maletas quedaron desocupadas de toda la ropa que nos pusimos. Un frío muy impactante, más que el de Cusco. Y nos recibió lloviendo todo, sin embargo dijimos, bueno, vamos a ir a hacer las actividades que normalmente todo backpacker hace. Entonces fuimos a visitar lo que fueron la isla de Urus, en el lago Titicaca, y todos los hostales a ustedes les pueden ofrecer como unos tours especiales, entonces ustedes escogen como lo más conveniente según su bolsillo. Es un lugar mágico, es un lugar especial, es divino, tiene una energía impactante. Desde que tú llegas a Puno sientes una energía especial en el ambiente. Hemos llegado a una puerta mágica que dicen es la entrada al mundo de los espíritus. Ubicada a unos pocos kilómetros de Puno, es un sitio donde se siente una carga energética muy poderosa. Estamos en un lugar donde muchos le llaman Aramomuro, algunos le dicen Wilcauta. Este lugar está entre Juli e Ilave, ¿no? En estos últimos tiempos mucha gente viene, pienso por diferentes motivos. Para algunos este lugar también es un portal. Este lugar tiene muchas historias y en todo el altiplano peruano, entre Perú y Bolivia, en estas regiones altiplánicas, tenemos cuentos, tenemos historias. Algunas historias son increíbles, como cuentos de la sirena, cuentos del mismo demonio. Y hay historias de que se abre este portal o esta puerta de piedra que hay aquí. En la época de la colonización, persiguiendo a un curandero, se quedaron suspendidos
antes de llegar a la puerta porque él había desaparecido en esta puerta. Así ese tipo de cuentos hay, ¿no? La desaparición de músicos, el encuentro de una mujer en un momento que estaba abierto con un hombre que le ofreció monedas y esa mujer también ha terminado ciega. Así tenemos diferentes historias. Cheers. Cheers.